Successful manager, smart investor, nice guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can when you trade with XTV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado en XTV. Antes de comenzar, por favor, me confirman el audio y la imagen, que se vea bien y que se escuche bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bienvenidos a todos. Vayan comentándome ahí los instrumentos que les interesa ir revisando, mientras yo los pongo un poco al día de lo que está pasando. Las bolsas cotizan al alza el día de hoy y con subidas importantes, de hecho todas las bolsas de Estados Unidos están cotizando en torno a máximos históricos. La confianza en las vacunas y la relajación del virus a nivel global está apoyando el sentimiento de que podríamos ver una rápida recuperación económica, lo que da impulso sin duda a la renta variable, lo que da impulso sin duda también a las materias primas y lo que genera depreciación del dólar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que pensar. Optimismo en el mercado, sube la renta variable, suben las materias primas, cae el dólar. La renta variable entonces prolonga de esta forma su rally más largo de los últimos tres meses, el dólar se deprecia debido a este optimismo, porque pierde de cierta manera atractivo como su calidad de activo refugio, y las materias primas siguen subiendo. Ya se empieza a hablar del inicio del super ciclo de las materias primas, donde destaca el petróleo, que el WTI ya supera los 60 dólares, y el cobre, que el día de hoy llegó a máximos que no veíamos desde el año 2012, llegó a los 2,8, a los 3,8 dólares la libra, y se empieza a hablar eh, ya en todas partes de los 4 dólares, incluso 4,15 dólares la libra, ya. El último superciclo del precio del cobre fue el, el, fue el año 1996 y duró hasta el año 2008, por ese si caso. Así que el último superciclo duró 12 años. Así que bien atento a lo que pueda ocurrir con el cobre específicamente porque nos impacta mucho, obviamente, en el tipo de cambio. En los principales medios económicos durante el fin de semana también hablaban mucho de los riesgos inflacionarios y un posible sobrecalentamiento de la economía americana específicamente. Esto debido a que la curva de tasas está en máximos que no veíamos desde el año 2013. Los riesgos inflacionarios y este sobrecalentamiento podrían generar retiradas y subidas de las tasas de interés antes de tiempo por parte de los bancos centrales, lo que podría poner en riesgo la recuperación económica. Entonces, ese viene siendo como el, el miedo, el temor que tiene el mercado. A pesar de esto, los miembros de los bancos centrales a nivel general insisten en que la política monetaria va a seguir siendo expansiva y la Reserva Federal confirma su intención de mantener las tasas en torno a cero hasta el menos del año 2023. Con respecto al paquete de estímulos fiscales, sigue avanzando las negociaciones. Lo cierto es que durante el fin de semana no se han aprobado líneas nuevas, pero sí estaría ganando apoyo este paquete entre los republicanos, lo que aumenta la probabilidad de que veamos aprobada la totalidad del paquete por 1,9 billones de dólares durante este mes, de hecho hacia fines de febrero. Una pronta implementación de este paquete generaría aún más alzas en la renta variable y materias primas y caídas en el dólar porque aumentaría la oferta monetaria. ¿Qué tenemos acá? Me están pidiendo veo el SP500, el DAX, el eurodólar, el dólar yen, el oro, el Russell 2000, perfecto. Entonces vamos a poner Russell 2000. SP500, Nasdaq, DAX dólar index, que siempre es importante verlo, euro dólar, dólar yen. El dólar index. Euro dólar. el oro, perfecto, dólar yen, euro dólar. el resto se repite. Perfecto. El oro WTI, el Litcoin me están pidiendo. Vamos a ver el Bitcoin, el ojo al Bitcoin que llegó hoy día máximo, a nuevo máximo histórico, 50 mil dólares. Vamos a ver ahí, darle un vistazo al Bitcoin, hasta dónde podría llegar. Nosotros teníamos 50 mil y más arriba teníamos 55 mil dólares. Y ya, partamos entonces, vamos a partir viendo el SP500 como ya es costumbre. Recordaremos que teníamos un promedio, un objetivo en 3.914, luego teníamos 3.944 que acaba de llegar el día de hoy, y luego tenemos ya directamente los 3.987. Yo sigo insistiendo en los 4.000 puntos, sigo esperando que el SP500 vaya en busca de los 4.000 puntos, ¿ya? Así que convengamos que está dentro de una tendencia claramente alcista, así que tenemos que seguir pensando en subidas en la renta variable, a pesar de que está algo sobrecomprado. Fíjense, está llegando a 70, pero eso no quiere decir que vaya a empezar a caer. Las últimas veces que superó 70, fíjense cómo incluso llegó a los 83 puntos y quizás un poco más arriba. Si ponemos esto un poco más acá. Esos son los máximos a los que llegó, fíjense, que vendrían siendo los 86 puntos. Es decir, todavía tiene espacio para seguir subiendo. De hecho, si nosotros acá tiramos una línea bajista, existe la, posa, la posibilidad de que la supere y siga subiendo. ¿ya? Así que tenemos, tenemos que seguir pensando los 4.000 puntos. Ahora verlo en corto plazo para saber dónde subirnos. Bueno, verán que hay muy poca volatilidad. Hoy día feriado en Estados Unidos, ya hoy día feriado en Estados Unidos, feriado en Hong Kong, en Argentina, en Canadá, en China y en Brasil, por si acaso. Pero los futuros van a estar abiertos. Ya los futuros van a cerrar más tarde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Posibilidades absolutas de estar comprando, pero en torno a los 3.943. Yo compraría acá, dejando un stop loss por debajo de estos mínimos, para ir a buscar arriba los 3.987. Me subiría acá la tendencia alcista. Así que estaría comprando en 3.943, dejando un stop en 3.934 para ir a buscar 3.987. Y superando 3.987 me voy a los 4.000 puntos sin duda. Ya yo creo que está tan cerca de los 4.000 puntos de ese número redondo que lo más probable es que los vaya a buscar. Está solamente a un 1,34%, si, si mal no vi. Efectivamente, 1,34, 1,32% de los 4.000 puntos. Así que alcistas con el SP500. Vamos a ver el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq está absolutamente alcista también. Lo vamos a ver en gráficos diarios. A ver, ¿qué tenemos acá? Habíamos dicho que en gráficos diarios el nivel clave estaba en los 13.436. Mientras el Nasdaq cotice sobre ese nivel... Seguimos absolutamente alcistas y teníamos objetivos en 13.868, que no sé si habrá llegado ya, el máximo de hoy día fue 13.864, todavía no llega a los 13.868, pero seguro que va a llegar, y superando eso ya teníamos arriba de los 14.000 puntos y después 14.196 aproximadamente. Estamos solamente a un 1,12% de los 14.000 puntos. Así que lo mismo que con el SP500. Estamos esperando arriba de los 14.000 puntos, número redondo, techo psicológico. Así que ese, ese tiene que ser nuestro objetivo. 14.000 puntos en el Nasdaq y 4.000 puntos en el eh, SP500. Acá lo que yo estaría haciendo es estar comprando en los 13.833, dejando un stop loss, algo bastante similar a lo que hacíamos con el SP, dejando el stop loss en los 13.811. ¿Cuál sería el objetivo? Primer objetivo. 13.870 y luego directamente a los 14.000 puntos. Me iría directamente allá. Si, si compro acá, dejo mi stop en este nivel y veo que supera los 13.870, lo que yo haría es mantener esa compra y subir mi stop loss al precio en el que compré y de esa forma irme hasta los 14.000 puntos sin asumir ningún tipo de riesgo. ¿ya? Así que absolutamente alcistas, tanto en el SP500 como en el Nasdaq. <coughs> Vamos a ver el DAX. El Dax ya es distinto. Bueno, no es tan distinto en el sentido de que también está en tendencia alcista, logró superar la banda del medio de Bollinger que eran los 14000 puntos, pero no ha llegado a los máximos. Ya estamos acá en 14000 14175 aproximadamente son sus máximos históricos, ¿ya? Lo que yo estoy esperando acá es una especie de retroceso. Yo estaría comprando en este nivel, me aseguraría, estaría comprando en 14.030 dejando un stop loss por debajo de la media, es decir, en 13.980, idealmente dejarlo por debajo de los 14.000 puntos. De esta forma vamos a estar arriesgando esto para ir a buscar un retorno de 1, 2 y casi 3 veces el riesgo. Entonces en el DAX estoy esperando algún retroceso técnico para comprar en 14.030, dejando un stop en 13.980 para ir a buscar arriba los 14.175. Todavía no revisamos el oro. Ahora, me gustaría ver, porque ya sobre 14.175 están máximos históricos, entonces podríamos ver acá cuáles son los siguientes niveles. Y eso lo hacemos con una expansión de Fibonacci del mínimo al máximo y retrocedo al mínimo. De hecho, ahí está el mínimo. Y acá ya tendríamos, fíjense que coincide muy bien con lo que teníamos puesto en 14.480, pero antes de 14.480 tendríamos los 14.319. Y esa es nuestra escalera. Tenemos entonces objetivo 14.175, superando esto tenemos 14.319 y superando eso ya tenemos 14.480 puntos en el DAX. Es decir, vemos la posibilidad de que suba perfectamente un 2,73% adicional, eso en el corto plazo. Y así que absolutamente alcistas en el DAX e idealmente esperar los 14.030 para estar comprando. Con respecto al dólar index, continúa la caída. Ya habíamos vendido, dejamos el stop en 97.19 y habíamos dicho que el take profit tenía que estar en 89.900. Mantenemos eso. Mientras el dólar index se mantenga por debajo de los 90.581, tenemos que seguir absolutamente bajistas. Ya hay muchas probabilidades de que se aprueben los estímulos monetarios en Estados Unidos, los estímulos fiscales, y eso va a significar un aumento en la masa monetaria, un aumento en la oferta de dinero que debiese generar caídas en el dólar index. Fíjense el RCI, habíamos dicho que estaba adelantando una caída, habíamos dicho que estaba por debajo de la banda del medio de Bollinger el precio, y habíamos dicho también que el SAR había pasado estar abajo, estar arriba, lo que me indicaba el inicio de una tendencia bajista, así que son solo señales de caída. Hace 89.900 y luego de eso tendríamos 89.270. Para los que todavía no venden y quieren hacerlo y me preguntan dónde subirse a esta tendencia, lo que yo estaría haciendo, quizá en gráficos de 30 minutos no me da mucho espacio, pero sí en una hora, en corto plazo lo que yo haría es estar vendiendo... En 90,400, dejando un stop loss en 90,500 para ir a buscar abajo los 89,900. Así que estaría vendiendo ahí en 90,400 con un stop en 90,500 para ir a buscar los 89,900 en corto plazo. Así que seguimos bajistas entonces en el dólar index. El euro dólar. El euro, en el euro dólar estábamos alcista, habíamos dicho que el stop debía ir en 120.812 para ir a buscar los 1.22 aproximadamente. ¿Esto ¿Por qué? Porque veíamos cómo el dólar index venía cayendo por debajo de la banda de Bollinger, mientras que el euro dólar venía subiendo por sobre la banda de Bollinger. Además, estaba cortando al alza esta directriz bajista del RSI, lo que me adelantaba una fortaleza del precio. A esta me refiero. Y el parabolic pasó de estar arriba a estar abajo. Es decir, las mismas señales que teníamos para ver caídas en el dólar index las tenemos para ver subidas en el euro dólar. Así que eh, yo insisto con las compras. La verdad es que durante los últimos, fíjense, durante los lo últimos cinco días no ha variado mucho. Entonces yo sigo manteniendo la compra en niveles actuales. Podríamos perfectamente estar vendiendo en 1.21, 300 con un stop en 1.2900 para ir a buscar arriba los 1.22. Eh, yo he estado leyendo durante el fin de semana varios artículos que hablan incluso de los 1.25. Son muchos los estrategas a nivel global. Me refiero a, a tipos de bancos de inversión que están esperando una subida del euro hacia la zona de los 1.25 aproximadamente. Así que estamos absolutamente alcistas con el euro. Contra el dólar. El dólar, bien, lo tengo en la otra pestaña. Acá tengo, allá también tengo el Litcoin, el Bitcoin. Me faltaría el oro y el WTI. Lo vamos a ver acá. WTI el día de hoy alcanza nuestro objetivo, nuestro primer objetivo, que teníamos en 60.75. Fíjense que el más alto fue 60.76. Así que seguimos absolutamente alcistas en el WTI. Habíamos dicho que teníamos el primer objetivo en 60,75. El segundo lo teníamos en 62,75. Y el tercero, los 65 dólares el barril. Seguimos apuntando hacia esa zona. Se empieza a hablar mucho de los superciclos de las materias primas, que tenemos espacio para que siga subiendo perfectamente un 7% adicional. ¿Ya? Así que eh, los países están mostrando mejorías en sus proyecciones de crecimiento. De hecho, Japón entregó ayer sus datos de crecimiento del cuarto trimestre, que registró un crecimiento sólido de 12,7% frente al 9,5 esperado. Están creciendo los países emergentes sobre dos dígitos durante el último trimestre. China... Eh, si bien es cierto, no creció sobre dos dígitos, creció sobre el 6,5%, Singapur creció un 15,9% y esto refuerza que las economías empiezan a recuperarse y le entrega aún más optimismo al mercado. Y esto va a significar, obviamente, que eh, la producción industrial también mejore sus proyecciones. Y hay muchos países que están a través de políticas fiscales incentivando la construcción, la manufactura para generar empleos y todo esto va a generar un aumento también en las materias primas. Obviamente petróleo, obviamente cobre, así que seguimos absolutamente alcista. Para los que me preguntan dónde comprar, que todavía no lo hacen, voy a eliminar un poco para limpiar un poco el gráfico. En este caso yo estaría comprando en estos niveles. En 60 volvería a comprar aproximadamente. Y dejando un stop loss por debajo del gap. Es decir, estaría comprando en 60 con un stop en 59.46 para ir a buscar primer objetivo 60.75 y luego directamente a los 62.76. Acá no pongo nada porque la verdad es que eh, ya lo revisamos y no hay un nivel medio entre 60.75 y 62.76, al menos en el corto plazo. Así que me iría directo a los 62.76 con el WTI, pero pensando incluso en los 65 dólares el barril. El cobre, antes de ver el oro, que lo tengo acá, fíjense que el cobre está en máximos, está cotizando en máximos que no veíamos desde estos niveles. que no veíamos desde septiembre del año 2012, ¿ya? es decir, en máximos de 8, casi 9 años. Y fíjense a dónde llegó, al nivel que teníamos contemplado en 83, 84. De hecho, el precio máximo, el máximo de hoy, fue de 83, 68. Eso significa 2,80. Dólares la libra. Y tenemos espacio para que siga subiendo hasta 88.16, incluso eso significa los cuatro dólares la libra. Tenemos un espacio para que siga subiendo el cobre un 5% adicional. Estuve leyendo varios artículos también de prensa local que hablaban de los 4,15 dólares la libra, así que eh, se está hablando mucho de este superciclo, que el último superciclo del cobre duró 12 años y que si se está iniciando un superciclo de esa magnitud, probablemente sigamos viendo al cobre eh, subiendo. ¿ya? La verdad es que no sé cuál, me están preguntando cuáles son los máximos históricos del cobre, tengo acá desde el 2004 en adelante, al menos desde el 2004 en adelante los máximos están en los 10.180 que eso vendrían siendo los 4,6 dólares la libra, ya, así que ojo con eso. Eh, tenemos un dólar bajista, tenemos un cobre alcista, por ende tenemos un tipo de cambio absolutamente a la baja. Ya habíamos dicho que si estaba por debajo de 7,30 teníamos el primer objetivo en 7,21, luego teníamos una escalera y estábamos yendo a buscar los 7,12. Alejandro me pregunta qué otro medio, aparte de Investing, es bueno para estar informado. Yo, yo uso eh, para prensa local al, harto el Mercurio, acá en Chile específicamente, para internacional uso Investing, Bloomberg, eh, la CNBC me ayuda harto, y Reuters también. ¿ya? Entonces, estoy bajista hasta los 7, hasta los 7.12 incluso. Ya, a ver, vamos a ver si en gráficos de cuatro horas me, me arroja algo más de información. La verdad es que no mucho, en cuatro horas fíjense que la RCI sigue cayendo de manera bastante importante, y en gráficos diarios la, las bandas de Bollinger no me sirven mucho. ¿ya? Así que eh, lo que yo estaría haciendo, habíamos dicho que lo que tendríamos que haber estado haciendo es estar vendiendo eh, en torno a 720, dejando un stop loss en 7.25 para ir a buscar los 712 y mantenemos esa perspectiva. ¿ya? Incluso podríamos estar vendiendo en precios actuales, dejando un stop loss sobre los 721. Vamos a estar arriesgando, si hacemos eso para el que todavía no vende, vamos a estar arriesgando uno para ir a buscar un retorno de uno dos veces aproximadamente. Yo dejaría el take profit en los 710 aproximadamente. Ya, así que seguimos bajistas en el tipo de cambio nacional. En 30 minutos me preguntan si es posible ver un hombro cabeza a hombro. Vamos a ver. No, no me queda tan claro. En 30 minutos un hombro cabeza hombro a no ser que sea algo más grande pero no no me queda tan claro voy a eliminar la banda a ver si es que lo veo mejor podría ser este hombro cabeza hombro está medio extraño ya eh, yo, yo no lo consideraría un hombro cabeza hombro de todas maneras ya pero sí estoy esperando entonces que venga a buscar mínimos anteriores en 712 y luego tendría 707 incluso 700 y los 692 que habíamos estado hablando durante los seminarios anteriores Así que bajistas con el dólar contra el peso chileno. Ya vimos cobre, que seguimos alcista. Vimos dólar peso chileno, que seguimos bajista. Vamos a ver el oro. Sí. Oro. El oro alcanzó a llegar al objetivo que teníamos en 1855, no alcanzó a llegar a los 1860, llegó a 1855,28, justamente en la media, y empezó a bajar. Y fíjense que ahora está perdiendo los 1838, nivel clave. Lo que nos indica esto es que existen posibilidades de que vuelva hacia los 1788, pero antes de eso tenemos la banda inferior que está en los 1800. Yo lo que haría con el oro. Eh, Esperaría una ruptura, ¿ya? Mientras se mantenga por debajo de 1838, estoy bajista. Pero lo que sí me faltaría como una ruptura del RSI a la baja en esta zona, a no ser que el SAR ya me esté adelantando una caída y esté sobre el precio. Todavía no, no pasa, el, el SAR sigue estando por debajo del precio, por ende yo esperaría para, para vender, ¿ya? ¿Qué niveles esperaría los, 1857, no, los 1838 para estar vendiendo, dejando un stop loss idealmente en 1850 para ir a buscar abajo los 1800? ¿ya? Así que por el momento, mientras el oro cotice por debajo de 1838, sigo absolutamente bajista en el oro. Eh, vamos a pasar entonces a lo otro que nos falta, que vendría siendo Bitcoin, Litcoin, dólar Yen, el Russell. El Bitcoin llegó a nuestro nivel objetivo. Vamos a ver, parece que todavía no, le falta un poco. Acá, los 50.000, el máximo fueron 49.441. Así que seguimos alcista en el Bitcoin hasta los 50.000 y después teníamos 55.000. Un nivel que la verdad es que viene hablando Pablo Gil desde ya hace un par de meses, tres, cuatro meses aproximadamente, que veía el Bitcoin en torno a los 55.000 después de que superó un un triángulo que lo, lo rompió al alza. Lo que yo estaría haciendo en estos casos es estar comprando idealmente en 46.300 dejando un stop loss en 45.000 para ir a buscar arriba a los 55.000. Ojo, estaría esperando una caída, eso sí, para comprar a mejores precios, porque fíjese en el RSI. Acá estamos viendo una divergencia. El precio está alcista, pero el RSI me indica que debiese rebotar un poco a la baja primero. Entonces, por eso estoy esperando caída hacia los 46.300 para estar comprando con un stop en 45,000 e ir a buscar 50.000 como primer objetivo. Y superando 50.000, ya perfectamente tendríamos los 55.000. Es decir, tenemos un espacio para que, para que el Bitcoin suba perfectamente un 14, un 13% adicional. El dólar yen lo tenemos acá. Habíamos dicho estar comprando en 104,647 con un stop en 104,535 para ir a buscar 104,900 y 105,240. Llegó a ese objetivo. Recuerden que tenemos un objetivo más arriba, incluso, que son los 105,766. Vamos a ver en cuatro horas si es que me da algo de información. No, no vea nada. En una hora. No, así que lo vamos a ver en 30 minutos. Lo que yo estaría haciendo acá es tomar compras en los 105-180, dejando un stop loss idealmente por debajo de esta zona de techo, que ahora podría ser piso, para ir a buscar arriba, primer objetivo, banda superior, es decir, estar comprando en 105-183 con un stop en 105-050 para ir a buscar, primer objetivo, 105-442, y luego voy por los 105 7, 6, 3, ya y fíjense que el dólar yen está subiendo a pesar de que el dólar está cayendo. Lo que pasa es que el yen está cayendo más incluso que el dólar. Ya recordemos que ambos son activos refugio que están cayendo finalmente porque hay mucho optimismo en el mercado. Así que lo más probable es que sigamos viendo un dólar contra el yen fortalecido. Russell 2000 todavía no llega al objetivo que teníamos en 2330. 23, eh, este nivel teníamos arriba, está a un 1% aproximadamente de ese nivel. Yo sigo absolutamente el sistema del Russell 2000. Vamos a ver cuál es el mejor precio para estar comprando. Considerando que está tan cerca del objetivo, la verdad es que el mejor precio gráfico de corto plazo. Yo estaría comprando el eh, Russell 2000 ahora en esta zona. Estaría comprando en 2300, dejando un stop loss por debajo del Parabolic para ir a buscar los 2.330. Probablemente tengamos que poner nuevos objetivos. ¿ya? Acá vamos a estar, esto significa, bueno, ya les decía, un 1% adicional. Este va a ser mi riesgo para ir a buscar un retorno de 1. Ese va a ser mi riesgo para ir a buscar un retorno de 1. Y casi dos veces, un poquito más de dos veces el riesgo. Así que estarían estar comprando en 2.300 con un stop en 2.287 para ir a buscar 2.330 arriba. Fíjense que el RCI eh, no me está mostrando caídas. De hecho, me podría haber estado mostrando, pero finalmente la rompió al alza. Y acá probablemente veamos una caída para después seguir subiendo. Eh, voy a ver cuáles son los siguientes niveles. A ver si es que me da algo de información. Los siguientes niveles que podría tomar. En gráficos de una hora, el Russell 2000. Y acá lo que podríamos ver es que el siguiente nivel, fíjense, está perfectamente en los 2400. 2400, y luego ya tendríamos incluso 2496. Así que bueno, superando 2330, ya tendríamos 2400 arriba en el Russell 2000. Tenemos un espacio de que, para que suba. Perfectamente un 7,5% adicional o al menos un 4% adicional. Así que al seguimos con el Russell 2000. El Litecoin. Acá lo tenemos, gráficos de una hora. Vamos a ver gráficos diarios, a ver qué información nos da. Ya, acá en gráficos diarios podemos identificar los máximos anteriores. Este fue un máximo, ¿cierto? Esto fue un máximo. Luego tenemos estas zonas de máximo acá. Y ya los máximos históricos del Bitcoin fueron los 369.504. Después de subidas tan verticales es normal ver algunas caídas naturales. Ya lo que podríamos hacer acá es tomar... El retroceso, fíjense cómo respetó muy bien el 23.6 de Fibonacci y el retroceso de esta última tendencia alcista, que hubiese sido lo ideal estar eh, comprando en esta zona, dejando un stop loss por debajo de los 170 para ir a buscar nuevamente los 230. Eso hubiese sido lo ideal, ¿ya? y de hecho eso sucedió el día de hoy. Esto es gráfico diario. Eh, vamos a ver, RSI. Fíjense en el RCI con una leve tendencia bajista. Y por este lado tenemos ya más tendencia alcista. Está dentro de un triángulo, una especie de triángulo. <coughs> y vamos a ver con bandas de Bollinger en, me en menor plazo. Ya. Acá lo que yo estaría haciendo, esperando absolutamente, fíjense lo que sí, es que está sobre la banda del medio de Bollinger. Ya. Acá tenemos dos opciones. O esperamos, si somos más conservadores, podríamos esperar, considerando que el RCI en gráficos diarios está a la baja, esperar una caída nuevamente a los 184 y estar comprando en 184 con un stop en 170 para ir a buscar arriba, yo lo dejaría incluso un poco más arriba del objetivo, en 233. Ese es el primer escenario. Compra acá, stop loss en este nivel para ir a buscar 233. Y segundo escenario, para los que son más arriesgados, es estar comprando a niveles actuales, pero dejando eso sí el stop loss en 198 para ir a buscar los mismos 233. Esas son las dos opciones. Lo que pasa es que la primera es más conservadora, el riesgo va a ser menor y el retorno va a ser mayor, pero existe la probabilidad de que no llegue a este nivel, que se dispare inmediatamente a los 233. Entonces, es más probable que nos perdamos esa opción. En cambio, acá el riesgo va a ser menor, o sea, va a ser, va a ser casi igual, de hecho probablemente sea menor, pero el, el retorno también es menor. Pero la gracia es que no se nos va a escapar si es que compramos a precios actuales. Vamos a estar arriesgando uno para ir a buscar un retorno de uno, dos, dos, casi dos y medio aproximadamente. Ya, así que tenemos esas dos opciones, de todas maneras las dos opciones son absolutamente alcistas en el Bitcoin hasta los 2.33 y luego de eso tendríamos 250 al alza. Estimados, muchas gracias a todos por la participación. Son las 10 de la mañana justo. Nos reencontramos el día de mañana. Que tengan un muy buen día. Si necesitan más información, por favor, ampliarla con sus ejecutivos. Que tengan un muy buen día.